Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Y sean ustedes bienvenidos a esta pequeña review que le dedico a la demo de Resident Evil 4. Recién la voy terminando. Y mis primeras impresiones es que por fin, Resident Evil Remake tiene un digno oponente para estar catalogado como la mejor nueva versión de un juego de la franquicia. No me refiero a este juego como un remake porque todavía no me lo he pasado por completo. Cuando lo haga, después de haberme terminado la aventura, ahí es que voy a tomar yo la decisión de que si es un remake o no. Pero eso lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Quiero hablarles de 5 puntos principales que me ha dejado esta demo. En primer lugar está la ambientación. Se ve perfecta. O sea, tú ya entiendes, ¿verdad? ¿Dónde estás? Porque a ver, si jugaste el juego original, ya sabes por dónde van los tiros. Sabes a dónde hay que ir. Sabes cómo proceder. Pero al mismo tiempo no lo sabes. La estética del juego original está allí, y eso es algo que me gustó. Porque tú entiendes que es la misma aventura, pero como que recibió una actualización, ¿no? La atmósfera es impresionante. Cuando es oscuridad, no ves un carajo. Y está bien. El juego de luces, las sombras están perfectamente detalladas, y esto me hace pensar que Capcom, cuando quiere, puede hacer un juego de calidad. Después del fiasco que fue Resident Evil 3 Reimagine, se dieron cuenta de que no le podían dejar esto a otro estudio. No le podían dejar esto a otro estudio porque se la iban a tragar y el doble. Por ejemplo, el entorno, la cabaña, el pasaje, la aldea. Sientes, puedes oler la esencia del juego original. Es tan así que es verdad. Porque te transmite esa sensación de inseguridad. Sabes a dónde hay que ir, pero temes dar la vuelta a una esquina. Temes dar la vuelta porque no sabes con qué te vas a topar. Yo me demoré por lo menos unos, ¿qué? 30, 35 minutos la demo, porque los primeros minutos me la pasé fue viendo a mi alrededor. Y la verdad, han cuidado un detalle tan increíble como es la ambientación, porque de verdad te atrapa esa atmósfera, te atrapa y sientes que vuelves al juego del 2005. Entonces, es increíble, o sea, mientras jugaba la demo, prácticamente retrocedí 18 años. Es decir, volví a tener 11 años. O sea, la sensación que me dio el juego la primera vez que lo probé en 2005, la tuve ahora. Y mira que ha llovido mucho desde entonces. Entonces, en cuanto a la ambientación, sí, el juego es espectacular. Ahora vamos con los gráficos. Sin duda, creo que están a la par de Village o un poquito mejor. O sea, obviamente porque ha pasado 2 años desde que el juego fue lanzado. Pero, hay un pequeño pero que le pongo a la cuestión de los gráficos. Es que no sé si me habrá pasado a mí. A ver, yo lo jugué en PC, ¿no? No sé si en consola será así. Pero a mí me dio la impresión de que por algunos instantes, mientras yo me estaba cayendo a plomo con los ganados, vi lagazos faciales de los enemigos, ¿no? Vi lagazos faciales. No sé si eso le habrá pasado a alguien más, o solamente fue porque, a ver, lo puse en 1080, no lo puse en 4K, porque mi PC no da para tanto. Entonces, no sé si habrá sido por eso.
que haya ocurrido eso, lo de los lagazos faciales. Pero en líneas generales está muy bien. O sea, antes que nada, no se preocupen, lo del perro no va a ser el mismo, no va a ser el que no va a ser el mismo, es simplemente un toque para darnos esa sensación de que no sé qué carajo está pasando, pero he fregado y lo voy a pasar mal. Los detalles con el entorno, o sea, te quitas el sombrero porque vuelvo y repito, cuando Capcom quiere hacer un juego de calidad, lo hace muy bien. Y lo vimos con el Resident Evil 2 Remake, lo vimos con el 7, lo vimos con el 8 y ahora con esta nueva versión del 4. O sea, cuando quieren lo pueden hacer. Y cuando no quieren y se lo dan a alguien más, ves el desastre que hicieron con Resident Evil 3 Remake. Que lo único increíble que tenía era el apartado visual, las expresiones faciales de los personajes, que es lo más realista que hay en la franquicia, incluso mejor que Village. Entonces, para que se hagan una idea. Gráficamente el juego está muy bien. Vi unos pequeños bordecitos negros por ahí, pero a ver, estaba poniendo a parir un juego que se supone está hecho para que sea en 4K. Obviamente, si le bajas un poquito la calidad, se van a ver algunos detallitos, no se van a ver. Vi unas sombras pixeladas, pero eso fue al principio, eso fue por los lados de la cabaña. Pero de todo lo demás, o sea, yo creo que esta demo la van a mejorar, van a absorber y van a tomar, van a ser muy precisos con los detalles que la comunidad vaya diciendo. El efecto de la sangre es increíble. Los disparos. La cuestión del rebote con el cuchillo. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Ver el detalle con las colisiones y todo eso. O sea, me parece una pasada por parte de la compañía. Y creo que aprendieron la lección después de lo que ocurrió con Resident Evil 3 Reimagine, ¿no? Ok, ahora vamos con el sonido. Simplemente espectacular. Yo lo jugué con audífonos y la verdad es que cerré los ojos por unos instantes y me di cuenta de que posiblemente yo estuviera allí. O sea, la ambientación es increíble. O sea, la puesta en escena y el sonido te lo hacen todo pipa. Y si lo juegas con audífonos, ya sea en Play o en Xbox o en PC, vas a notar la diferencia como si no los tuvieras. Vas a notar la diferencia. Hubo una parte en la que yo estaba corriendo porque me estaban rodeando como 7, 8 y casi no tenía munición. Entonces corrí por la parte de atrás y escuché a uno de ellos decirme: "Detrás de ti, imbécil". Y claro, como tenía los audífonos y la calidad del sonido era tan buena, que hasta yo me volteé. Hasta yo me volteé, o sea, así de inmersivo me sentía yo con el juego. Porque el apartado del sonido es impresionante. Hay un detallito que no me gustó y fue cuando estaba en la cabaña, después de hablar con Hunnigan, cuando están irrumpiendo en el cuarto donde está Leon, los sonidos del hacha no se escuchan muy bien. O sea, pareciera, claro, se supone que si está cerca, tiene que escucharse duro. O sea, un pum, pum. Y no, se escuchó muy pasito, un tan, tan. O sea, se escuchó muy pasito como estaban rompiendo la puerta. No sé si será por la demo. Ojalá y mejoren esto en la versión final. Lo de la motosierra. Mira, yo estaba con los cajones como corbata cuando yo estaba dándole la espalda al doctor Salvador y el tipo se ponía a agitar la motosierra. Lo pasé mal. Volví a tener esos sustazos que tuve en el juego original. Ver cómo destrozaba la puerta, o sea, ¡ay, mi madre! Lo voy a pasar mal. Lo voy a pasar mal. Pero te digo, o sea, con el apartado del sonido, se los recomiendo. Juéguenlo con audífonos o con casco, como dicen nuestros amigos ibéricos en España.
Porque es una gozada. Es una gozada jugarlo de esa manera. Porque sientes que es contigo. O sea, no es con Leon, es contigo la vaina. Y entonces vas a ver que la diferencia es notable cuando te pongas audífono. Ahora vamos con el apartado del gameplay. Me encanta. Han respetado algunas mecánicas del juego original. Ya no nos vamos a poner a lo loco. Como destrozar cabezas con los pies como hacíamos en Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Me gusta la mecánica de la defensa con el cuchillo. O sea, yo puedo repeler ataques con el cuchillo. Hubo algunos, por ejemplo, cuando estaba caminando cerca de la camioneta, la icónica camioneta, bueno, una camioneta o un camión, bueno, dependiendo de cómo le digan en sus países. Estaba yo cerca y me llegaron dos tipos, ¿verdad? Y uno de ellos me empezó a atacar y yo le respondía, repeliéndole el arma con el cuchillo. Eso es bueno porque en el juego original, si te atacaban y le intentabas con el cuchillo, te podía salir como... O no te podía salir. O sea, dependía de un factor de suerte, ¿no? Pero acá está muy bien pulida la mecánica de... ¿te van a atacar? Bueno, hay un comando que te permite defenderte. Sacas el cuchillo y te defiendes. ¡Puf! Repeles el ataque. Eso está muy bien. Lo del cuchillo me parece genial, tanto para defender como para atacar. Hay una parte en donde yo estoy agachado detrás de las cabañas. Entiéndase desde la dirección del personaje, desde el punto de vista del personaje, las cabañas que están ubicadas a la izquierda, que están cerca de la fogata principal. O sea, agarro, veo a la aldeana, pum, le tapo la boca, cuchillo en el cogote y la dejo en el piso. Ah, ta, ta, nadie se da cuenta. En cambio, en el juego original, si yo le daba con el cuchillo, claro, por los gritos, los aldeanos venían y se enojaban y te atacaban. Las mecánicas de los aldeanos es impresionante. O sea, te pueden matar. Recordemos que en el juego original te podían romper el cuello y tirándote al piso, ¿no? Acá no. Por lo menos a mí no me mataron, pero yo he visto escenas ya de Game Over de este demo, de esta demo. Son brutales, son brutales. Hay gore explícito. Eso es bueno. Me gusta. Pensé que no lo iban a meter después de la cochina censura que tuvimos en el reimagining del 3. Pero ha vuelto el gore puro y duro. Que todo fan de la franquicia que se aprecie sabe que si un juego de ese nivel no tiene gore, estás perdiendo el tiempo. No, no es para ti. Es muy brutal, es muy brutal. O sea, el juego te hace saber que triste por ti si te llegan a agarrar y te llegan a matar. Vuelvo y repito, lo vas a pasar mal. Me encanta una nueva opción que pusieron. No la del crafteo, que el crafteo ya lo sabíamos. Es útil. Es útil. El crafteo es muy útil. Quise crear cartuchos de escopeta cuando me quedé sin munición. Pero no tenía un material que hacía falta, ¿no? No, no, no tenía. Bueno, yo busqué, busqué, busqué. No, no, no tenía por ningún lado. Lo de el cuchillo para defensa. O sea, podrá sonar un poco surrealista, ¿no? Podrá sonar un poco surrealista. Pero creo que lo han implementado bien, ¿no? Creo que lo han implementado bien. No se va al carajo como Resident Evil 6. Pero por lo menos, o sea, está justificado, ¿no? Que cuando tú te defiendes del cuchillo, tú ves, por ejemplo, a mí casi me agarra el Dr. Salvador y menos mal que en el último segundo apreté el botón de defenderme para repeler el ataque, ¿no? Y cuando terminó la secuencia, vi que el cuchillo sufrió un enorme daño. Y ahí me di cuenta de que si vuelvo a hacer eso, el cuchillo se parte y me arranca en la cabeza.
Me encanta una mecánica que hay que han implementado, que es la de colisión de enemigos. ¿A qué me refiero con esto, no? Porque hay un momento en donde yo estoy rodeado y veo cómo el Doctor Salvador empieza a agitar la motosierra a lo loco y mata a los aldeanos que están al lado de él. Así sea, se topan con él, la sierra les hace daño. Cosa que no pasaba en el original. Ni siquiera en profesional. O sea, el tipo tenía la motosierra y eso era parte de él, ya. Pero era incorpóreo contra los otros ganados, ¿no? Acá en esta nueva versión se nota que hay curro, que hay cariño, que hay pasión y que lo quieren hacer un Resident Evil realista. No al nivel del 0, no al nivel del 1, pero por lo menos lo compensa con unas buenas mecánicas, ¿no? El de defenderme a punta de patadas, claro, cuando dejo aturdido a un enemigo, está muy bien. Llámeme boomer, llámeme anticuado, pero yo, cuando ya tenga la versión de PC, la voy a disfrutar, le voy a echar un vicio, uf, que ni se imaginan, pero voy a esperar que salga un mod para que le cambie la voz a los aldeanos. Porque es que no me puedes dar un Resident Evil 4 sin el mítico detrás de ti, imbécil. O sea, a ver, me consta, lo dice. Yo pensé que no lo decía. A ver, en la demo, jugando, me di cuenta, lo dicen. Hasta las mujeres lo dicen. Pero lo dicen con el tono, lo tratan de decir con el tono del juego original. Eso me dio risa. Pero es que yo soy de los diálogos raros de la versión original. O sea, yo voy a esperar que salga un mod que cambie los audios de los ganados. Porque sí, es algo que extraño. Me voy a tener que acostumbrar, pero la nostalgia me gana, ¿no? Entonces, por eso. Bueno, como conclusión, la demo pinta increíble. O sea, me quedé maravillado con la atmósfera que me plantó, la situación en la que me metí. Me encantó. Después de jugarlo, me pregunté a mí mismo, si esta es la demo, ¿cómo carrizo va a ser el juego final? Va a ser la bomba. Pero estoy con las expectativas moderadamente bajas. Y con esto no me refiero a que no creo que el juego sea más bueno. No, 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 no. No me malinterpreten. Cuando yo digo que tengo las expectativas bajas, es decir, que trato de no volverme loco. Porque es lo que provoca esta demo, que te vuelvas loco. Que quieres que ya sea 24 de marzo para echarle uña al juego. Yo estoy calmado. Estoy calmado, pero es que tengo que admitir que el juego tiene que ser la bomba. Y va a ser increíble, va a ser increíble. Y el 24 de marzo, les digo, van a tener que evitar las redes sociales porque no va a faltar el bobo, la boba, que publique spoilers en las redes sociales. No va a faltar, créanme, no va a faltar. A ver, tengo una pequeña queja, pero, a ver, está relacionada con el juego, pero tiene que ver con la comunidad, o con la disque comunidad que rodea a Resident Evil, ¿no? Y es que hubo payasos que estuvieron llorando, criticando, quejándose, ¿verdad? Como que no tienen nada mejor que hacer, de la cuestión de cómo Leon habla español en el juego, ¿no? Recordemos que en el juego original él decía algunas frases en español. Pero mucha gente se quejó, por ejemplo, de cómo pronuncia policía en esta nueva versión, ¿no? Y habían payasos diciendo, estamos en 2023 y que un gringo no sepa decir policía en español me parece desastroso. Es horrible. O sea, es una falta de respeto al idioma español. Y lo peor es que son imbéciles. Que tienen el verificado en Twitter. Que tienen canales verificados en YouTube. Y ustedes saben de quién estoy hablando.
No voy a dar nombres para no darles promoción, pero si ustedes son de la comunidad de Resident Evil, ya saben quiénes son. Si tú, como habla hispano, ¿no?, que es tu lengua materna, te pones a pronunciar una palabra en francés, en alemán, que tú nunca habías escuchado en la vida, los alemanes o los franceses te van a decir lo mismo. Tu pronunciación es horrible. A ver, es mi primera vez. O sea, porque un personaje que habla en inglés, que es su lengua materna, diga mal una palabra en español, o sea, me parece absurdo. Me parece absurdo. Pero en fin, esa es la única queja que tengo, ¿no?, de estos payasos que siempre quieren llamar la atención, así sea a costa de que hablen mal de ellos, ¿no? Pero eso era simplemente, no quiero alargar más el tema, ¿no?, que ya el video se está haciendo más largo. Bueno, chicos, esto ha sido la review. Y lo diré por enésima vez. La demo ha sido increíble y ya no puedo esperar para que salga el juego el día 24 de marzo. Le voy a echar unas ganas. Y sean pacientes, sean pacientes. Durante la demo capté algunos daticos, detallitos curiosos que van a ir para el video. Pero voy a darme mi tiempo a explorar todo el juego, ver detallitos que me puedan servir para hacer un video de curiosidades, y ya después, cuando tenga toda la información recopilada, la proceso, enumero y les hago el video de las curiosidades. Pero les digo, va a pasar un buen tiempo para que yo haga ese video, porque ahorita tengo 4 en cola. Y no, y esto más bien lo de la demo me agarró con los pantalones abajo, porque me enteré en la mañana y recién en la mañana la descargué, que fue cuando le escribí a ustedes en la pestaña de comunidad. Oportunidad.